Y bueno, cuando llegó la propuesta, decías, bueno, quiero seguir conduciendo, está como también más complicado para los actores, no hay muchas ficciones. Vos hiciste la última gran ficción de la Argentina, que es TAP. Sí, claro. Que fue la última gran ficción argentina, si no estoy errando. Pues lo, sí. Gran pues ficción parada, porque poquito, pero, anduvo muy bien y aparte fue una mega, digamos. Hace tiempo que tenía ganas de conducir y de arrancar con esto. Y la verdad que llegó en el momento justo. Yo había probado un piloto con Hotax en un momento que era un programa de cocina. Así arrancó todo. Y ese fue como el primer vínculo que tuvimos. Después, bueno, nada, yo me fui afuera a trabajar en 100 días para enamorarnos, a Miami. Eso, claro. Me fui para allá y bueno, después, bueno, volví. Pandemia, se cerraron las fronteras, no pude volver a grabar allá, bueno, todos encerrados en casa, y de repente cuando ya estaba por enloquecer de decir, bueno, quiero trabajar, o sea, necesito salir, y me viene esta propuesta para hacer Santo Sábado, y fue por eso en el momento ideal, que yo dije, es un camino nuevo, un camino que tengo ganas de recorrer hace mucho. Y ahora, este año, con Es por ahí, que la verdad es que también, yo creo que me vino en un arrancamos un día que fue Día de la Mujer, y para mí fue como súper significativo en un montón de aspectos de mi vida, y fue como, okay, acá se abre otro camino que ya como un poco más, digamos, como ya hice una primera etapa. El taco gastado, dirían. Claro, ¿entendés? Como que aprendí y ahora, bueno, diario, de lunes a viernes estamos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y es, viste, hay que meterle, sí, pila. Estar despierto. Y si, ya es como tu personalidad sale en ese momento. Por ahí, una vez por semana, está como más cuidado. Acá es como, acá pisamos banquinas. Se dice lo que se dice y esperemos que salga todo bien lo que digo, por lo menos. Sí, pero en vivo la podés pifiar y sigue y pasa y es así. Después te sacan de contexto. Pero no, lo hacemos a ver. ¿Alguna queja para decir algún título que no te haya gustado el último tiempo? No. Hasta ahora no digo cosas feas yo. ¿Te comprometés con la realidad? ¿Te gusta opinar así como de las cosas que pasan? Sí, pero bueno, a ver, está Guillermo Andino, que es un periodista de hace, creo que está cumpliendo este año como 35 años de carrera. Está Débora Plager. También es como que soy muy respetuosa de la gente que se dedica a esto. O sea, son periodistas, laburan hace un montón, tienen una carrera. Y uno, yo aprendo de ellos, me siento ahí, estoy informada con ellos, ¿entendés? Sole, ¿cómo anda tu vida personal? Ay, mi vida, ¿qué era eso? Tus afectos, tu bien, otra vida. Bien, por suerte, muy bien, muy bien. Estoy con mi hijo, que estuvo en Los Ángeles, estuvo en Puerto Rico, pasó un tiempo allá, porque el año pasado, como fue, bueno, cuarentena y estaban las fronteras cerradas y todo, él no pudo ver mucho a su papá. Claro. Así que ahora está acá, estoy feliz, está yendo al colegio, estoy con trabajo. ¿Cómo fue tu tránsito COVID? Digamos, ¿cómo te tocó a vos la experiencia? Que es tan distinta entre todos, ¿no? Por un poco lo que tiene que ver con las condiciones de salud y también el pasarlo, ¿no? El atravesarlo anímicamente. Bueno, mira, yo como estaba haciendo el programa y todo, estaba cuidándome, como todos ustedes, con el alcohol, que ahí te veo muy bien, el barbijo. Y de repente un día venía de grabar, me acuerdo, una entrevista con unos actores y todo en un lugar abierto, alejados, con distancia, y al otro día me despierto, me pongo un perfume mío que es muy fuerte, que después la gente me pregunta qué perfume es, después les cuento, y no sentí absolutamente nada, ahí agarré todo, viste, empezás a oler cosas, ya ni piso pasa y dijiste, ya estoy adentro. Ahí ya lo primero que hice fue llamar a producción, llamar a un amigo mío que había visto el día anterior, Hernán, y avisarles, porque lo primero es como esto de que no haber contagiado a nadie, claro, ¿no? Lo primero que me agarró. Sí, obvio. Obvio que dije, esto es un síntoma súper de COVID, y ahí me fui a hisopar, me hice el hisopado, volví a mi casa, me quedé encerrada, mi hijo estaba de viaje, qué bueno, que eso. Sí, por más suerte, tranquilo. Sí, él justo tenía que volver, y decidimos con René posponer su vuelta, porque era una situación que, viste, para no arriesgar. ¿Cómo es el vínculo con René? Digo, ¿fluye? O sea, con todo lo que es, porque él está de viaje, supongo, debe tener muchas giras. ¿Cómo es el tema de tu maternidad, el laburar ahora a la mañana, lo suma el colegio? ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo funciona esa familia? Bueno, y es eso, lo que estás diciendo, es una familia, siempre vamos a ser familia, tenemos un hijo, buscamos lo mejor para nuestro hijo siempre. Hay días que, viste, uno por ahí discutís temas de padres, de decir, bueno, que haga tal deporte, o que haga lo otro, o que haga aquello, pero no pasa eso. La verdad es que tenemos una relación muy buena, por estar divorciados y todo, digo, nos llevamos bien, y creo que no podría ser de otra manera porque
él vive lejos, tenemos que armar un, o sea, es una organización que siempre tenemos que llevar de, bueno, más ahora en este momento de pandemia, digo, COVID, que de verdad que uno creo que tiene que ponerse en el lugar del otro y tratar de entender, porque por ahí en una situación normal decís, bueno, imaginarme que mi hijo va a estar un mes y medio afuera, dos meses afuera. Un montón. Sí. Lo sufrís. ¿Estás y no divorciada? Voy a decir que... ¿Estás divorciada? Porque hoy surgió la información de que hubo un tema de negociación con propiedades, con que había algún tipo de conflicto para... Ah, llegar... mira, no me enteré de nada porque estaba trabajando. Claro, estaba trabajando. Pero bueno, durante hoy, durante el programa, en LAMP, dijeron que había un conflicto con un departamento, con algo que tenías, que había sido como el fin de la negociación, que había llegado creo que a buen puerto, pero que bueno. Por eso te pregunto, justo dijiste lo del divorcio. Pero entonces, ¿por qué había un conflicto si llegamos a buen puerto? Existió eso, digamos. No, Ed, por lo que decís, digo. Sí, digamos, yo me estoy informando ahora. Esa era la información, que había un conflicto por una propiedad y que había llegado... Finalmente se habían podido poner de acuerdo, pero que había habido un poco de rispide. No, a ver, nosotros estamos divorciados y la verdad es que siempre nos ponemos de acuerdo, siempre lo hicimos, nunca tuvimos conflictos así. De hecho, creo que nunca escucharon absolutamente nada mío en ningún lado. No. Y obviamente que podemos tener diferencias como cualquier pareja que se separa, pero tratamos de que todo sea en privado, o sea, es nuestra vida, siempre lo mantuvimos en privado desde, creo que tampoco se enteraron cuando nos casamos, cuando nos separamos. Digamos, cuando... ¿Ese fue el del tema de la privacidad tanto? ¿Vos tal vez eras un poco más expuesta cuando te pusiste en pareja con él? No, yo creo que tuvo que ver con que me fui también. Ahí está. ¿Cómo se conocieron, Sole? ¿Cómo nos conocí? Esperá, porque, o sea, me fui ¿el divorcio? No, contestar lo que quieras, ¿no? Porque, bueno, por ahí, digo, se casaron, viajaste, nos más, conocimos, bajo, pero es súper importante. Cuando empezó Twitter. Claro, hace años atrás, arrancaba Twitter, sí, yo no tenía ni idea qué se hacía, si subía una foto, o sea, no existía Instagram tampoco. Y me acuerdo que, bueno, yo escuchaba Calle 13 y pongo una frase de una canción de La Vuelta al Mundo. Y al toque, nada, tenía un mensaje privado de René. Ah, bueno. ¿No? Claro, no, amor, ni lento ni periódico. Red social. Bien, o sea, vivo que estuvo. Claro, pero nada que ver, o sea, no me tiraba onda, nada. Era como, sos actriz, mi mamá también, y hablábamos. Él tiene su amiguero, ¿no? Me parece que con los... Me parece, yo cuando vi la entrevista con Tini también, una cosa muy de amigo, ¿no? Pero a Tini no sabía quién era, disculpame. No, bueno, pero él, yo hablo de él. Porque no sé si te encontró, lo contar, ¿cómo? Pues sí, fue así el contacto, y después pasó como un año y medio, de hecho, porque él me escribía, no sé qué. Yo de repente cierro Twitter, cierro todo, y él no tenía ni mi teléfono, ni mi mail, ni nada. Claro, entre ese primer tweet que te manda privado, hasta que se vieron, pasó muchísimo tiempo. Sí, un montón. Claro. De hecho, una vez él me invitó a un recital. ¿Vos estabas de novia en esa época? Sí. A ver. Espera que me ordeno. Bueno, es el pasado. 2010, 2011, saquemos cuentas. Cuando me empieza a hablar de películas, claro... ¿Vos estabas de novia? No estaba de novia. No. Estaba soltera, divina. No, él tampoco, ¿no? Igual no había nada, no lo conocía, claro, no estaba ni en Argentina, o sea, físicamente. ¿Pero es que te dice, vi una foto y me gustaste o no, repente... él vio la frase de la canción. Claro. Y ahí empezó, ahí tiró la caña. Y ahí, dijo, bueno, yo habré subido una pica, foto. Tiki, bueno. Aburrido en el avión, yo qué sé. ¿Y por qué se separaron? ¿Por qué nos separamos? Ella preguntó por cómo se conocieron. Vamos al extremo de la historia. Estamos en parejas que se separan. La distancia. ¿Te arrepentís de haber sacrificado un poco tu carrera? ¿En algún momento sentiste? Yo no me arrepiento de nada, no. Y de hecho, a ver, hay algo que, de verdad, cuando me fui y todo, jamás dudé de que por ahí iba a volver y iba a tener trabajo. Okay. Yo, como positivo, siempre, ¿entendés? Después, bueno, la vida te va llevando, por ahí te va bien, por ahí te va mal, pero yo trato de pensar que me va a ir bien, que voy a volver a Argentina, tengo mi familia, tengo mis amigos y que me va a ir bien. Este perfil baja tenía la relación, que ustedes lo manejaron siempre de una manera, el comienzo, el durante y el final, de una manera que, viste, a veces nos preguntamos, ¿las prensas enteras si quieren los famosos que nos enteremos o no? ¿Hay una manera de vivirlo para que nos llegue o sale fluido, natural? Digamos, que no, que hay cosas... ¿Volar un plato, no volar un plato? No sabemos nada. Ceniceros. No, pero sí se había hablado de... Es que esas cosas son privadas. No, de una tercera en discordia se había hablado, lo digo porque se hizo público en su momento. No sé si era real. Sí, se habló, sí, ya sé. Pero bueno, ya estábamos separados. Ya estaba separado, no.